2022, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Soy José Herrero y estamos aquí de vuelta con Marvel Spider-Man. En este caso, en el vídeo de hoy vamos a continuar con la misión principal. Ya sabéis que apareció Silver Sablinova y aquí la cosa se está poniendo bastante chunga en Nueva York. Así que después tenemos que dirigirnos a Festín en el caso para ver si descubrimos más información sobre Martin Lee, alias el señor negativo, y podemos hacer algo para ver que traman él y los demonios. Así que lo dicho, vamos aquí a Festín, ya sabéis, al centro de caridad donde trabaja la tía May, y a ver qué averiguamos como Peter Parker. ¿Qué puedo deciros? Juegazo lo que han hecho con este Marvel Spider-Man. Ando en deseos de completar toda la historia, todos los objetivos secundarios y completar los 3 DLCs que hay anunciados. Así que la verdad, esto pinta genial. Peter, si tú estás a cargo mientras el señor Lee no está, ¿quién hace tu trabajo? Yo. Pero me vendría bien una ayuda. ¿Sabes de alguien? Pues mira, sí. Se llama Miles Morales. ¿De qué me suena ese nombre? Homenajearon a su padre en el ayuntamiento. Oh. Hablamos en el funeral. Es un chico listo, solo que ahora está mal. Yo conocí a un chico así. Estar ocupado me venía muy bien. Quizá a él le pasa igual. Ten el número de su madre. Gracias. La llamaré. Oye, no sabes nada del señor Lee, ¿verdad? No, ¿por qué? Curiosidad. Tengo un rato antes de ir a trabajar. Daré una vuelta a ver si puedo hacer algo por aquí para ayudarte. Ah, no, no hace falta. Lo sé. Es que quiero. Jeje. Debería mirar el despacho de Lee. Ah, pero podemos hablar con ella y todo, ¿no? A ver. ¿Te ayudo con las verduras? Oh, descubrí hace tiempo que eres más útil fuera de la cocina que dentro. Vale, eso me suena. Vamos a venir por aquí. Y lo dicho, a ver qué descubrimos aquí de Martin Lee. Creo que podremos colarnos en su espacio, ¿no? Me alegra ¿no? ver que estás bien. Aguantando. May dijo que estuviste en el... El despacho está cerrado. He rezado. ¿Cómo entra? Pues muchas gracias. Ya no me siento. Vale, ahí hay una trampilla, así que... Quizá haya un conducto por ahí. Bueno, esto no ha sido lo más lógico. Es la primera vez que veo esa sala. ¡Hola! ¿Pero qué? Líneas de alta tensión. ¿Para qué tanta potencia? Lo comprendo, pero el número de cuenta está en el despacho del señor Lee, al que no se puede entrar. Le llamaré en cuanto consiga la información. No sé cuándo será. Uy. ¿Qué haría Ben? No pinta nada bien, ¿eh? Vamos a ver. La sala que vi mientras me colaba debería estar al otro lado del altar. Vale, es una foto de... En este caso de Martin Lee con nuestra tía May. Al altar de la foto le falta la imagen. Vale, estas partes de investigación ya sabéis que me encantan. Pero por aquí hay más cosas seguro. A ver, un libro. El diario de Lee. Vale, una llave. Una llave. ¿Dónde estará la cerradura? Lee ha hecho tanto por Nueva York. No puedo creer que oculte tanta oscuridad. Es la historia de fantasmas que su padre le leía a Lee. Es sobre un demonio que solo podía controlarse con el equilibrio. Vale. A ver, el altar estoy seguro que tiene que tener algún secreto. Y es que el resto parece que no hay nada, así que vamos a venir aquí a examinarlo.
Espera, espera, espera. Aquí hay para una llave, ¿no? Ahí. A abrir. ¿Una especie de cerradura? Vale, mover. Parece correcto. Puzzle completado. Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Qué hay aquí detrás? Vamos a verlo. Vaya. Oh, oh. Espera, espera, espera. Cuidado. ¿Qué escondes, Lee? Por aquí no hay nada, ¿no? Aquí sí que hay algo. Vale, aquí hay una máscara y una espada de estas, ¿no? La obsesión de Lee con las máscaras. ¿Es algo junguiano? Necesitaba fingir que era otro para que afloraran sus sentimientos más oscuros. Fingir que era un demonio hasta que se convirtió en uno. Lee da sus poderes a los demás. ¿Cómo imbuye Lee sus poderes en esto? ¿Inducción bioeléctrica? ¿Cambio de fase comprimido? ¡Ostras! Es interesante saber todo este Martin Lee, la verdad. Aquí hay algo más. Siento crecer mi poder. Se alimenta de mi ira. Mi padre diría que he perdido el equilibrio. No entendería que la única forma de luchar contra un monstruo es convertirse en uno. Madre mía, la que se está liando aquí con Martin Lee. Vaya, es la carpeta que MJ encontró en la casa de subasta. Chungo. Vale, ahí está él y su esposa. Esto vale. Nos ayudará a descubrir cuáles son los planes de Lee. Cogemos la carpeta. Una trampa eléctrica para destruir pruebas. Parece que hay algo, ¿no? Vale, aquí hay otro. Hay de sobrecargar las cajas de conexión. Falta uno, ¿no? Pero hay uno que me falta y no lo encuentro. A ver, tenemos uno en esta esquina que lo hemos hecho ya. Que es este de aquí. Vale, vale, hay que sobrecargar. Hay que darles varios toques. Ahora. Si la policía o May hubiesen encontrado esto, no quiero ni pensar en las consecuencias. Vale, pues nos vamos. Plan oculto, ¿cómo salgo de aquí? Madre mía,
la que se está liando aquí abajo con Spidey, con Peter y demás. Vamos a venir por aquí porque parece que esto lo podemos empujar, ¿no? Digo yo, ahí está, a ver qué pasa, pero madre mía. No me lo esperaba, ¿eh? Algo así. Hola, Peter. Señor Lee. Creí que estaba fuera. ¿Has encontrado lo que buscabas? Martin, has vuelto. Dame eso. Gracias. Y me vuelvo a ir dentro de poco. Necesitaba algo de mi despacho. Ya sabes, lo del ayuntamiento. Sí. Trágico. Peter estuvo allí. Tuvo mucha suerte. ¿En un meeting de Osborne? No sabía que eras fan. Bueno, estáis a salvo, que es lo importante. Amén. Los terroristas siguen por ahí. ¿Y qué estarán planeando? Creo que ni tú ni May debéis preocuparos. Siempre y cuando no se os ocurra meteros donde nos llamen. Bueno, debo irme. ¿Cuándo volverás? Al acabar mi trabajo. ¡Madre mía! Esto no pinta muy bien para Peter, ¿eh? Hay que decirlo que la cosa está que arde. Y que ahora justamente Martin Lee vuelva cuando estamos investigando, me huele un poco a peligro, ¿no? Lo siguiente, ¿vale? Así que hay que estar muy atentos, creo yo, a lo que pueda pasar ahora. Y esto va a ser un punto de inflexión seguro. ¡Un momento! ¿Pero qué? La ha liado Lee, ¿eh? Plan oculto completo, madre mía. Capitana Watanabe. Por fin tengo pruebas. Ve al centro festín en Chinatown. ¿Y qué encontraré? A una señora Lamar de Maja llamada May Parker y cosas muy raras ocultas en el despacho de Lee. Pero escucha, tiene planeado otro ataque. ¿Dónde? ¿Cuándo? Aún no lo sé, pero creo que piensa usar algo llamado Aliento del Diablo. Suena destructivo. ¿Qué es? Una sustancia creada por Oscorp, una especie de bioarma o algo así. Tengo una carpeta llena de información, pero la necesito. Enviaré copias en cuanto pueda. Vale, iremos a su despacho. Si las pruebas se sostienen, emitiré una orden de búsqueda. Hola, MJ. Es para saber cómo vas. Peter, ¿puedo llamarte luego? Creo que esto te interesa. Espera, ¿por qué estás susurrando? Me pillas en mitad de algo. ¿Qué tal si quedamos para cenar en mi casa? No, vale. Cocino yo. Guay, nos vemos. Espera. ¿Recuerdas lo que me dijiste del toque corruptor de Lee? Creo que lo he visto en acción. ¿Cómo? Unos sin techo, la mar de simpáticos me han atacado. El tema es que tenían los ojos brillantes. Y me acordé de que Yuri me comentó algo parecido sobre el guardia que liberó a Shocker. Así que Shocker trabajaba para Lee. Todo está conectado. Todavía hay más, pero ya lo hablaremos durante la cena. Vale, hasta luego. Vale, pues parece que nos hemos ganado una... Hoy debería cocinar. Cenita con MJ, ¿no? Algo es algo. A ver... Vale, corredor de pared y empezar de cero. No, hola Doc, ¿cómo estás? Parker, tengo noticias. Ven al laboratorio. ¿Esto ahora? Es el momento decisivo. Estoy impaciente por enseñártelo. Vale. Es que tengo una cena. ¿Puedo pasarme luego? La cena que espere. Tienes que ver esto, Peter. Vale. Allí estaré. Pues nada, parece que... ¿Significa eso que vuelvo a tener curro? Habrá que pasarse, aunque sea un rato. Ok, pues nada, parece que vamos a tener en este caso una nueva misión principal hoy. Y en este caso parece que tiene que ver con el tema del doctor Otto. Así que, lo dicho, vamos a dirigirnos hacia allá.
en el próximo vídeo, ¿vale? Aquí está JJ de nuevo, dándolo todo. Pensaba que era un exagerado con el peligro que corría la ciudad, pero después de la bomba del ayuntamiento debo admitir que tenía razón. Mucha gente me lo comenta, me felicitan, pero no quiero que lo hagan. Ojalá me hubiera equivocado, o mejor aún, que los que ocupan un lugar en el poder me hubieran hecho caso y hubieran tomado cartas en el asunto, pero no lo hicieron. No sé si ahora atenderán a razones, pero podrían hacerlo si ciudadanos preocupados como usted y como yo nos hacemos oír. Así que alcémonos, recuperemos nuestra ciudad. Solo así nos aseguraremos de que se haga justicia. Pero tampoco olviden escucharme todos los días. Madre mía, JJ, ¿cómo está de locuaz? Lo dicho, nuestro objetivo ahora mismo es dirigirnos hacia lo de Oscorp, hacia lo de Octavius Industries. Así que en este caso vamos a ir a nuestro antiguo trabajo, ¿no? Para terminar este gameplay del día de hoy. Obviamente, como podéis ver, esto ha durado muy poco, así que vais a tener doble ración de vídeo, no os preocupéis. Así que lo dicho, ahora en un ratejo mismo volvemos aquí en el canal con más Marvel Spider-Man. Soy José Herrero, es un placer para mí estar aquí con todos vosotros y ya lo sabéis, nos vemos en la próxima. Adiós.